Damos inicio a una edición más de Noti Rebelde, con la información más relevante de la semana. El escultor nicaragüense Helmut Bustos diseñó el rostro del sacerdote exiliado Monseñor Silvio Báez. Este joven artista es reconocido por erigir rostros de las principales figuras que han sido o son víctimas del régimen del Moclín y su mico peludo. Cristiana Chamorro hace que le tiemblen las patas al trompudo. Ante las recientes acusaciones de la bruja Murillo en contra de la familia Chamorro, Cristiana, quien es una de las favoritas para competir en las elecciones contra el régimen, retó a ambos carcamales a un debate para desmentir dichas acusaciones. Mujeres nicaragüenses masacradas en Costa Rica iban a celebrar fiesta de 15 años. Según reportes indican que dos sujetos llegaron a la vivienda de las mujeres en una motocicleta negra, entraron a la casa y comenzaron a disparar. Primero asesinaron a las dos personas mayores dentro de la casa. La quinceañera intentó darse a la fuga por la parte trasera, sin embargo fue abatida por la espalda quedando tendida en el patio. Pareja de pastores alaban al Señor en público y en casa se cachimbean por dinero. Ana y Guillermo Maldonado se disputan una fortuna de 120 millones de dólares tras petición de divorcio. Voraz incendio arrasó con 7 viviendas en León. Según el reporte de nuestro periodista Rebelde, quien informó desde el lugar de los hechos, las llamas iniciaron en la casa de la señora María Terán, quien resultó con quemaduras de primer grado y posteriormente el fuego se propagó a las viviendas vecinas de la zona. Buenas amigos de Mazaña Rebelde, estamos acá en la ciudad de León, donde 7 viviendas fueron afectadas por un voraz incendio ocurrido en la mañana de este martes. Podemos observar cómo están trabajando lo que son los miembros del emérito cuerpo de bomberos y de la dirección y también de la criminalística de la policía en Lotena. Se habla que son 7 viviendas las afectadas, una persona la lesionada. Existe un perímetro policial a lo que Mazaña Rebelde ha podido ingresar para llevarles estas imágenes. Ya las autoridades de criminalística están trabajando para investigar cuáles fueron las causas del incendio, aunque se presume también que una señora había dejado encendida una veladora, lo que provocó que se quemara una cortina y ahí comenzó el fuego. 48 horas después, Terán se rindió ante la muerte debido a la gravedad de sus quemaduras. Policía orteguista de Somoto amenazó a dos opositores de Madrid con llevarlos detenidos si no ingresaban a su vivienda. Entren a su casa, si no me los llevo a la delegación, dijo el Ameculo Turbero, señalando que era abogado, mientras intimidaba a la opositora Daniela Argüello y Gonzalo Cáceres. Pues si estamos en... Yo estoy en mi casa. Si no me los llevo, ya voy a hablar. Ustedes manden. Así te lo estoy viendo de buena manera, de manera educada, les estoy diciendo, les estoy intimando. ¿Intimando? ¿Qué sabe hacer cosas intimando? Si usted entra en su casa, claro que sí, soy abogado. Si fuera abogado, como le dije la pasada, no estuviera aquí. Tengo un sobrino que es abogado y trabaja en de juez, no anda de la ley. Este miércoles inició el tiempo litúrgico de la Cuaresma con la imposición de la ceniza. Por la emergencia sanitaria del COVID-19, la señal de la cruz no la portaron en la frente, sino que la dejaron caer en la cabeza. Excarcelada política Amaya Coppens envía mensaje a los ungidos de la oposición. Dormimos en la calle, comimos en la calle. Supe que no estábamos en el mismo barco cuando en medio de nuestras lágrimas les pedimos un paro y no contestaron. Cita parte del mensaje. Con 76 votos, los diputados de la Chanchera Nacional aprobaron la creación de una Secretaría Nacional para Asuntos de Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. La mañana de este jueves apareció menor de edad que había sido reportada como desaparecida. La estudiante de segundo año de secundaria al parecer había sido secuestrada por su padrastro. Pastor evangélico huyó con una de sus ovejas de 15 años en el municipio de Somotillo. Antes de marcharse, la pareja escribió una carta donde se disculpan con los miembros de su iglesia. El pastor podría ser procesado por secuestro.
Periodista y presentadora del noticiero Acción 10, Aminta Ramírez, hace oficial sus aspiraciones a la política nicaragüense. Dicha noticia podría traerle repercusiones para su carrera en televisión, ya que el director de prensa del noticiero, Mauricio Madrigal, indicó que lo tomó por sorpresa y que se evaluaría si la retiran o no de las presentaciones noticiosas. La mañana de este viernes inició con fatal tragedia en la comarca Los López, en Masaya. Niño de 4 años murió atropellado por un vehículo que venía de retroceso. El menor jugaba con su triciclo afuera de su vivienda. Robot de la NASA aterrizó con éxito en Marte. El robot que buscará signos de vida microbiana envió su primera imagen del suelo del planeta rojo luego de 7 meses de viaje por el espacio. Los memes sobre las primeras imágenes nos hicieron esperar. Esto fue Noti Rebelde, con lo más relevante de la semana. Gracias por informarte con Masaya Rebelde, un medio de comunicación nacido en la cuna del folclor. Síguenos en nuestras redes sociales: YouTube, Masaya Rebelde Oficial; Facebook, Masaya Rebelde Nicaragua; Instagram, Masaya Rebelde; y en nuestro sitio web, www.nicarebeldetv.com. Exigimos la libertad de todos nuestros presos políticos, justicia para nuestros caídos, ¿dónde están nuestros desaparecidos? Que regresen los exiliados, no más represión, no a la censura.